Eso es lo que quería proponer como la conversación. Es un panorama del tema VIH en Estados Unidos, que quería empezar con esto en forma breve para dar un marco general para entender dónde está insertado insertados los estudios que hacemos nosotros y cuál es la lógica actual y un poco cómo se habla del tema de la epidemia ahora a los 30 y pico años después. Después algo preciso sobre nuestros estudios, donde yo puedo hablar de experiencia propia, creo que podrían ser interesantes para ustedes por lo novedoso que son en algunos casos. Y después la tercera parte es que me cuenten a mí como similitudes y divergencias de la experiencia de aquí. Entonces, ¿cuál es el panorama actual? Si me paro aquí, ¿está bien? Ok. Bueno, tenemos más de 1 millón de personas VIH positivas en el país, que suena como bastante. Es bastante, pero la población es 300 millones, para que tenga una idea. La municipalidad de Nueva York tiene 110 mil estimado y es un porcentaje importante del total nacional, obviamente, por razones históricas y también porque Nueva York tiene 8 millones de habitantes en el camino de 9 millones. El problema es que las tasas de nuevas infecciones no bajan. Han sido a nivel nacional 50 mil anuales desde hace mucho tiempo. En la ciudad ha bajado un poco, pero queda a 3.400, 3.500 anuales de nuevas infecciones. Y el costo, o sea, obviamente hay un drama individual en cada caso, pero los medicamentos son muy buenos, los tratamientos son excelentes. Entonces, obviamente la gravedad no es como antes, pero para la municipalidad, el costo promedio de cada nueva infección es $400,000 en el transcurso de la vida. Entonces, hay mucho interés de largo plazo de la municipalidad y todos los niveles del gobierno de buscar cómo frenar esto, porque está bien que la gente tenga acceso a un tratamiento clínico, pero en términos crudos y fríos para el Estado, es caro. Entonces, hay como una intersección del interés de la salud pública y también del bienestar individual. El otro tema es que hay un resurgimiento de las nuevas infecciones en poblaciones específicas, que siempre ha habido muy fuerte en el mundo gay, ahora se va creciendo, y en particular en minorías étnicas. Y finalmente, como no es de sorprenderse, hay una baja presencia mediática del tema y en la conciencia pública también. Simultáneamente hay presiones sobre el presupuesto a todo nivel y tenemos ahora Obamacare, que es el nuevo sistema de seguros de salud. No es una reforma de la salud, sino una reforma en cómo pagar para la salud. Y esto implica cambios importantes que aún no se sabe el significado. Entonces, esto viene ahora porque el 1 de octubre se inicia una etapa de este cambio que se votó hace 4 años. Entonces, como mencioné, hay una problemática bien grave entre hombres gay de minorías étnicas, que en Estados Unidos significa moreno y latino. Los morenos tienen una tasa de infección 8 veces más que sus pares blancos. Y hay una serie de teorías del por qué que podemos discutir si quieren, pero no es porque sus conductas son más riesgosas, esto se sabe, que incluso comparando entre iguales, la conducta de los hombres de estas minorías es menos riesgosa en general, como promedio, pero por algún motivo la probabilidad de infectarse
Para un hombre gay de 16 años, la probabilidad de que termine a los 50 con VIH es 50% en Estados Unidos. Ahora quiero parar aquí a mencionar un estudio que afectó mucho el pensamiento en una época, que es bastante reciente, y ahora es muy conocido. Fue un estudio de parejas cero discordantes. ¿Cómo? ¿Por aquí? Ah, porque estoy bloqueando la... Ok, está bien. Está bien. Pareja cero discordante. Un esposo o una pareja negativa, el otro positivo. Y fueron divididos en dos grupos para estudiar cuál es el impacto del tratamiento antirretroviral en la transmisibilidad del virus. Y por lo tanto, tenían que reclutar una gran cantidad de parejas, casi 2,000. Y este es el resultado que podemos ver aquí. En el brazo donde recibieron el tratamiento la pareja infectada, durante el transcurso del estudio hubo una transmisión, y los que no recibieron el tratamiento hubo 27 transmisiones. Entonces, esto fue un resultado en términos estadísticos muy fuerte, muy contundente. Y la conclusión es que si la replicación viral está bien suprimida, probablemente la persona no puede transmitir. Y de repente, por lo tanto, incluso hay una declaración del médico suizo diciendo no pueden transmitir, la persona con el virus indetectable no puede transmitir. Otros no han sido tan tajantes, pero es un consenso más o menos generalizado que sea así. Y esto llegó directamente que, bueno, de nuevo tenemos la bala mágica, esta es la solución, agarramos a toda la gente que tiene VIH, le damos el tratamiento y ellos no pueden transmitir, ahí se acaba el tema de VIH para siempre, que suena como una linda hipótesis, pero como podemos suponer que no es tan fácil. Y de ahí aparece la famosa cascada. Uno no puede ir a ninguna conferencia sobre VIH ahora, a ninguna parte, sin ver la cascada. Y eso significa, ¿qué pasa? Ups. Aquí tenemos el 100% de las personas en el país con infección por VIH. Y las dos barras significan dos estimaciones de distintos científicos, pero pueden mirar cualquiera de los dos, no importa. Entonces, ¿qué pasa con esa teoría? Quedando en mente que la meta es que la gente con VIH logra la supresión de replicación viral, que está en tratamiento y no hay virus para que no transmitan. Del 100%, hay solo 80% que lo sabe. Hay un 20% que no lo sabe. Puede ser 15%, pero es un porcentaje importante. Por las características del cuadro, que no sabe que tienen el virus, por lo tanto no están en tratamiento, no están en nada y no, obviamente no tienen supresión de la replicación viral. Entonces, de inmediato hay un problema porque tenemos esa brecha entre el 100% y el 80%. Bueno, vamos viendo. Del 80%, ¿quiénes están en contacto con el servicio médico? No todos. Entonces ahí baja de 80 a 62%, porque hay un de las personas que ya saben que tienen VIH, no tienen contacto con el servicio médico y por lo tanto no están en tratamiento, por lo tanto no tienen supresión de la replicación viral, por lo tanto pueden transmitir. De los que tienen contacto con el servicio médico, no todos siguen con el contacto y siguen manteniendo se llama el control, palabra que nunca me ha gustado, pero la
el monitoreo clínico, digamos. También es importante. Y la definición del vinculado al cuidado es una visita en los últimos 6 meses. Entonces, quedó 62%, pasa al 41%. Ya estamos bastante mal. Hemos llegado a menos de la mitad de las personas que tenemos, según la hipótesis, agarramos a toda la gente con VIH a darle tratamiento para que no haya replicación viral, para que no se transmite. Solo tenemos el 41%. De ellos, ¿quiénes están tomando los medicamentos? Unos pocos menos. Y de ellos, ¿quiénes están logrando el virus indetectable, es decir, la supresión de la replicación viral? Solo el 28%. Es decir, 72% de los positivos en Estados Unidos, es decir, 850 mil personas, no logran el control viral. Por lo tanto, la hipótesis de esta solución bala mágica para terminar con la epidemia para siempre, tenemos unas cuantas labores pendientes. Y creo que para EPI en particular es interesante porque ¿qué tiene que ver todos estos elementos? No son biomédicos, son de las conductas humanas y del sistema de salud. ¿Y cómo vamos a conectar a las personas con las necesidades, con los servicios disponibles? Y puedo decir de paso que los servicios en Nueva York son muy buenos. O sea, el gobierno quiere gastar cualquier plata en atender a las personas para que no tengan problemas con más infecciones a futuro. Y es una visión de largo plazo que tienen, por suerte, que lo hacen a medias a veces, perfecto, pero yo tengo contacto con ellos, están en ese pensamiento. Bueno, eso no voy a demorar mucho, pero se ve también en el contexto, americano, que aparte de esa cascada, hay muchas desigualdades en cuanto a nivel socioeconómico, raza y etnicidad. Entonces ahí se ve que los hombres gay morenos tienen peores resultados. Los jóvenes tienen peores resultados que el promedio. Los hombres heterosexuales, curiosamente, tienen peores resultados que las mujeres. En fin, hay un montón de otros elementos que tienen que ver, y en cada uno de estos puntos hay gente buscando cómo trabajar para mejorar el resultado. En fin, pero se ve mucho la cascada y es una herramienta útil para entender por dónde vamos a intervenir para mejorar la situación. Bueno, ese es el contexto, el marco general. Ahora, los estudios nuestros. Voy a hablar en orden desde donde tengo menos participación personal hasta más. Y como pueden ver, los primeros dos no tienen nada que ver con la cascada porque son la prevención preventiva, es decir, antes prevenir la infección desde el principio. El último aquí sobre el test, el medio, digo, la detección en fase aguda es como de la primera barra de la cascada. Bueno, empezamos con las microbicidas. ¿Han escuchado ese término? ¿Saben de qué significa? ¿No? Ok. Bueno, como pueden ver de la palabra, en sus raíces, sida significa en este caso asesinar, la homicida, ¿no? Que mata. Microbicida es algo que mata a los microbios. Y la idea de esto es una sustancia que tiene la capacidad de matar el virus de VIH específicamente. Entonces, esto fue una idea que viene de larga data, que fue promovida mucho por la doctora Zina Steen, que es esta señora aquí, sudafricana de origen, después tuvo que huir del régimen por oposición, estuvo en Inglaterra, terminó en Estados Unidos. Es la cofundadora
del instituto donde yo trabajo ahora. Y ella promovía siempre que necesitábamos métodos controlados por la mujer. Entonces promovía mucho el condón femenino y después, eso es de una charla que dio en el año 2002, hablando de la microbicida como una posibilidad muy importante porque las mujeres lo podrían usar sin tener permiso de la pareja masculina y sin su conocimiento. Y por lo tanto, empezó a como de formar profesionalmente a unos colegas, incluyendo esta famosa pareja, Karesha Abdul Karim y Salim Abdul Karim, sudafricanos, también de la etnia india en Sudáfrica, que es muy importante. Lo llevaron a Nueva York a estudiar y, bueno, ellos después armaron un estudio tomando el medicamento que se le da a la gente VIH positiva, incorporado en un gel, y reclutaron a las mujeres en Sudáfrica para entrar en el estudio y le dieron en dos grupos. Cada grupo tenía este aparato para aplicar antes del sexo y después. Un grupo recibía el medicamento y el otro grupo recibía una sustancia que no tenía nada. Pero nadie sabía quién era quién. Y bueno, quería mencionar el contexto del VIH en Sudáfrica. Esta es una zona y estos porcentajes son el porcentaje de las mujeres llegando a la clínica prenatal que tienen VIH. Como pueden ver, los de 16 años 10%, llegando a 50% de todas las mujeres embarazadas VIH positivas al llegar a su primer control prenatal. Entonces, es una cosa obviamente de gravedad y urgencia buscar una forma. Entonces, de ahí el estudio. Bueno, resultados. Esto fue lanzado en una conferencia de SIDA hace un par de años, en Viena, creo que 3 años atrás. Pueden ver que en ese grupo tenofovir, que significa el grupo que estaba recibiendo medicamento, hubo 38 infecciones. Y en el grupo placebo, 60. Ahora, no suena como una gran, gran diferencia, pero por la cantidad de gente metida, la incidencia es importante. Y esta cifra aquí significa que tenía, según términos científicos aceptados, evidencia fuerte que la cosa realmente funcionó para prevenir la infección. Obviamente no era 100%, pero después hubo otro elemento de gran interés. Que después buscaron un poco más, hurgar un poco más en la práctica de las mujeres participantes y descubrieron que cuando la adherencia al esquema era alta, el resultado tenía el efecto mucho mejor. Y cuando la adherencia era media o baja, empezaba a bajar la eficacia, que también es una fuerte señal de que la cosa funcionaba. Porque ¿qué pasa? Las mujeres ingresan al estudio y dicen, ya, ok, cada vez que tengo sexo voy a ocupar esto. Pero no lo hacen con 100% de adherencia, porque los seres humanos no funcionamos así. Entonces, esto también fue como dentro de los limitantes del estudio, una nueva evidencia que sí, que realmente incorporar este medicamento en el gel, usarlo durante el contacto sexual puede tener un impacto. Ahora, no fue tomado como prueba definitiva. Y como funciona la ciencia, muy lentamente, tenían que comprobar y confirmar con un segundo estudio que ya estaba en marcha, que se llama VOICE. El
nombre en inglés, con que también era algo similar en distintos países muy grandes. En el año 2011 fue parado el estudio por lo que se llama ineficacia, porque descubrieron de que al llegar al final del estudio no iban a tener resultados definitivos ni que sí ni que no. ¿Y cuál fue el motivo de esto? ¿Cuál fue lo que descubrieron de que por qué fracasó? No es que descubrió que la cosa no funcionaba, no podrían concluir nada. ¿Y por qué? ¿Alguna idea? ¿No? Porque las mujeres no usaban el producto. No lo usaban mucho. De repente, sí. Y en el reporte, cuando vuelven a hablar con los investigadores, decían que sí. Pero cuando detectaron, o sea, hacían exámenes de sangre, no aparecía. Entonces no estaban utilizando. Otro punto. Estaban usando un gel y también por forma oral, que eran distintos grupos. Otros tomaban pastilla. En fin, para ver si esta forma de administración también podría tener un efecto. Entonces, la conclusión de mi jefe, que es científico de los comportamientos humanos, es que hay que ver los comportamientos humanos y no solamente los comportamientos de una molécula y cómo funciona en algún caso hipotético, sino que cómo funciona en la práctica con las personas reales. Y después de haber gritado esto desde los cuatro vientos durante años, este estudio que fracasó, que fue muy importante, porque este segundo estudio, de haber salido que sí, la cosa funciona, estarían repartiendo el gel por toda África, por lo menos, ¿no es cierto? Ahora no pueden, porque no pueden arriesgar. Bueno, hay debate sobre el tema, porque algunos dicen que es suficiente lo que ya sabemos. Entonces fue un golpe fuerte el fracaso de este segundo estudio, y Alex, que es argentino, dicho sea de paso, dijo, ahora van a entender que tenemos que estudiar no solo la microbiología, sino que el comportamiento humano. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve el tema ahí de qué tipo? ¿En qué sentido? Porque hay mujeres que están recibiendo el gel. Sí. Y otras que están recibiendo un placebo. Sí. Y están pensando que se están protegiendo. Muy buena pregunta. Y es algo que yo también pregunté en uno de los foros al respecto. Ahora, antes del primer resultado, nadie sabía. El tema del estudio era saber y ver si la cosa funciona o no. Entonces, en términos de la ética, la gente acepta que cuando no se sabe, es aceptable hacer ese tipo de experimento. Ahora, Zina es uno de las que dicen que no se puede ahora hacer un nuevo estudio con placebo porque por la razón que tú indicas. Pero hay debates al respecto, porque algunos dicen, no, la ciencia no está, no sabemos con seguridad si la cosa realmente funciona. Y es delicado también, porque hubo estudios con el nonoxino 9 en un momento y descubrieron después de que el nonoxino 9 lo hacía peor, o sea, exponía a la gente a más riesgo. En fin, pero es un debate pendiente. Ahora, este es uno de los estudios nuestros que fue como tomar un paso atrás en todo esto y decir, bueno, ¿cuál es el...? Si tenemos que entender el comportamiento de las personas frente al uso del gel, empezamos con esto antes de meterle ningún medicamento. Y Alex, con unos colegas, armó este pequeño estudio para probar el gel entre el hombre gay por administración rectal.
Ahora, este estudio fue con un placebo, ningún medicamento, era solo, y decían, ellos sabían, esto no tiene ningún efecto, no te va a prevenir ninguna cuestión. Pero queremos probar cómo es usarlo, cómo es la consistencia y todos los demás los aspectos de del uso. Y eran tres ciudades, en Pittsburgh, Boston y San Juan, Puerto Rico. Y nosotros, ellos tomaban el medicamento y se comprometieron a usarlo antes de tener sexo con sus distintas parejas. Durante 3 meses después nos contaban por videoconferencia, las entrevistamos y grabamos en pantalla. Fue bien simpático. Estaban ahí sentados en San Juan, Puerto Rico. Yo les preguntaba las cosas más íntimas y me contaba felizmente todo, sin pelos en la lengua. Bueno, pelos no me pueden haber, pero no. Entonces, queríamos saber si lo iban a usar y cómo sería la cosa. Bueno, esto es para agarrar la atención del público en caso de que estén dormidos. ¿Cierto? Bueno, primera pregunta. Resulta que la vagina y el recto no son lo mismo. No sé si lo sabían, pero... Entonces, el aplicador que usaban las mujeres tenían ciertas características que al final empezaron a utilizar lo mismo y los hombres decían, pues la weá no va. Entonces empezaron a usar otra cosa un poco más adecuada. Esto fue parte del estudio, fue muy interesante la cosa que descubrimos. Otro tema, si tú preguntas, bueno, ¿usaste el producto? La gente tiende a decir que sí porque quieren agradar al investigador, ¿no es cierto? Entonces hubo varias formas de comprobar si, porque pedimos que devuelvan los usados y los no usados, podrían entender si fueron o no. También tenían que llamar un sistema telefónico automático y cada vez que lo usaban. Entonces era una forma de comprobar si sus informes eran correctos. Y hubo una cierta discrepancia, pero la mitad eran bastante consistentes y la otra mitad un poco menos. Pero en general, vieron que utilizaron de cada 5 ocasiones sexuales, lo utilizaron 4, que estaba bastante bueno. Entonces ahí, uno de los temas más importantes es ¿por qué no lo usaron? ¿Qué pasó? Entonces, bueno, si era una pareja fija, conocida, no era tan difícil, pero si una persona desconocida que habían juntado por casualidad, sacar esa cuestión y decir, hola, voy a usar esto, ¿no te parece? Ya. Un poco delicado, digamos. Lo hacían muchas veces, pero no siempre. Entonces, por ejemplo, dice... Era un conocido del web, no estaba cómodo usando. Pensaba que iba a ser raro que si de repente yo produjera esta cuestión del bolsillo, me iba a decir que es eso, ¿no? Otra cosa, no es tan fácil llevar en el bolsillo. Si tú estás en un encuentro casual, o sea, tú tienes en el bolsillo, en el, ¿no es cierto?, en la, ¿cómo se llama?, backpack, no me acuerdo. Mochila. No lo van a andar llevando siempre. Sí. A veces el olvido nomás, que estaba, dice aquí, empezamos a atracar y cuando lleguemos a tener sexo anal, se me había olvidado el gel. Bueno, ya, está bien, ¿no? O sea, son aspectos de la vida sexual. Estaba apenas despertando, el gel estaba en la otra pieza. Y mi pareja quería tener sexo al tiro. A mí me parece muy interesante esas cosas, que uno dice, no, pero hay que usar el gel, es como el médico diciendo, hay que tomar la pastilla. Pero no es tan fácil, ¿no? Porque la vida no es tan sencilla. Bueno, ahí están, simpático, ¿no? Entonces la conclusión aquí es que descubrimos muchas cosas de los obstáculos en la vida cotidiana sobre el uso de este producto. Y ahora están a punto de lanzar un estudio con el producto, o sea, con el medicamento,
Es un estudio muy grande, estamos metidos. Hay tres sitios en Estados Unidos, más Tailandia, Perú y Sudáfrica. Entonces tenemos gente en la oficina traduciendo los cuestionarios a Hosa y a tailandés. Y va en grande, va a demorar unos años más para tener resultados, pero van a ser muy interesantes porque van a poder decir, sí, esto previene el VIH en hombres que tienen estas prácticas. Es solo hombres y mujeres trans. Pero hay estudios con mujeres, pero esto viene a confirmar el otro, vendría a confirmar si el producto tiene eficacia. ¿Sí? Entonces, todavía no hay ningún microbicida aprobado. No. Todavía se sigue haciendo estudios. Sí. Es que tienen son carriles paralelos. Están estudiando mujeres y nosotros hombres. Pero hay otros. Y yo creo que al ser aprobado el producto va a estar disponible a cualquiera. Pero igual es un poco delicado porque desde la ciencia las zonas no son iguales. Tienen microflora distinta y todo lo demás. Segundo estudio, HI, que es la sigla en inglés. Esta es infección aguda, la etapa de infección aguda del VIH. Un diagnóstico. Eso viene en el Bronx. Voy a mostrarles el Bronx, que es la zona más pobre de Nueva York. Mira, aquí están son los cinco boroughs, se llaman, que son como grandes mega comunas. Yo vivo aquí, el Bronx está al lado. Si tú ves la foto de New York, siempre ves la parte de las grandes rascacielos aquí. Pero la ciudad es mucho más grande que esto. Incluso yo hago una cicletada todos los años que parte por aquí y hace un círculo aquí y son 100 millas, 160 kilómetros de distancia. Así que es grande. Pero ahí está el Bronx. Se ve así. Es una zona muy urbana y con mucha variedad étnica, mucha pobreza y problemas de los típicos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la lógica de este estudio? Este es un poco complicado, pero creo que pueden entender muy bien. Mira, el punto cero es el momento de la infección y esta línea aquí es el tiempo en días, ¿no? ¿Qué pasa? Sabemos del periodo de ventana que siempre se habla, ¿no? Que hay un momento en que la infección está ahí, pero no aparece en el examen. ¿Por qué? Porque los anticuerpos empiezan en promedio a unas semanas después de la infección. Y llegan a esta línea cuando son detectables por los exámenes más comunes. Ahí. El problema es que el virus está en una replicación anterior muy fuerte y en los primeros días y semanas después de la infección llega a su punto máximo y por lo tanto la persona es más infecciosa en esos días y semanas que en cualquier otro periodo de la infección. Y se cree que hasta la mitad de las nuevas infecciones están siendo producidas en esta etapa. Cuando existe, está ahí con una replicación muy fuerte y el examen de anticuerpos no detecta. Pero el examen de ARN sí. Entonces, si el médico clínico sospecha que una persona está en este periodo, puede pedir un segundo examen, aunque el de anticuerpos sale negativo. Y esa es la lógica del estudio. Entonces, para intervenir estructuralmente en la atención primaria, porque, que nunca sabía, en todos esos años de trabajar aquí, no tenía idea, que las personas en esta etapa aguda sufren un cuadro gripal. En 3/4 de los casos, no todos, suficientemente fuerte para acudir al médico. No es un cuadro
de resfrío, con mucosidad y todo eso, sino gripal, con dolores de cuerpo, fiebre, a veces reacción urticaria y cosas así. Y casi nadie piensa que puede ser VIH. Entonces, la idea nuestra es incentivar a los médicos a preguntarse, en este caso, si la persona aparece con este cuadro, ¿hubo alguna conducta de riesgo anterior en el plazo correspondiente? Entonces, como dice, 75% de la persona en fase aguda busca la atención médica por un cuadro gripal. Entonces, estamos repartiendo esto, y pueden tomar una, porque está también en español, que se supone que va a repartir a los pacientes al llegar. Ellos se llenan, hay una parte en la segunda página, donde preguntan, ¿han tenido alguno de estos síntomas? Y han tenido conducta de riesgo. Entonces la idea es que la gente contesta, y si la respuesta es que sí, a ambos elementos, sí conducta de riesgo y sí estos cuadros, entonces el médico puede considerar el segundo examen para captar una infección en etapa aguda. Entonces, aquí una pregunta para el público. ¿Cuáles van a ser los obstáculos al éxito de este estudio? Y ustedes que tienen experiencia con la atención primaria. ¿Alguna teoría? ¿Cómo? ¿Cantidad de qué? Sí, sí. Sí, en la época de la gripe particularmente, sí. ¿Qué más? El costo. ¿El costo en qué sentido? Aumenta la demanda, aumenta el dinero que se invierte en el examen. Sí, aunque el uso del examen es relativamente poco común, pero hay otro sentido del costo que ustedes tienen que enfrentar cotidianamente con los servicios. El tiempo del proveedor. ¿Cierto? El proveedor quiere pasar la gente rápidamente porque tiene tanta presión. Y esto agrega un minuto más y un papelito más. Y la resistencia es masiva a esto. Y los días que van a buscar el número para la atención y no hay. Y pasa la semana y no hay. Y se acaba uno más. Ya después sí. No sí. Bueno, en algunos casos la presión, o sea, ellos manejan su clientela y hay acceso, pero no hay nada más difícil que convencer a un clínico que agregue algo a su rutina de atención. Y esto ha sido algo que creo que mis jefes no lo habían considerado suficientemente en diseñar el estudio, pero estamos en esto ahora. Sí. Pero sí. También está el sistema, o sea, más allá de los individuos, está un sistema. Acá, digamos, la gente tiene que tener una cierta producción. Sí, no, exactamente. Si no, la cuestión no funciona. Sí. Y es insuficiente la prestación que. No, exactamente. Y bueno, todo es por el reembolso, entonces. Si pasan 10 personas, el reembolso es 10. Y si pasan solo 8, entonces menos ganancia para la clínica. Y todos tienen esto en la mente. Hay que reconocerlo, ¿no? Aunque están tratando de hacer la mejor atención posible. Bueno, reclutamiento de clínica ha sido difícil. Otra cosa es la línea de autoridad para tomar decisiones. Esto me tocó directamente porque tenía que ir a la clínica a reclutar y convencer a los directores. Y ellos muchas veces decían sí, pero nosotros formamos parte de un sistema hospitalario y que hay otra gente que va a tener que decidir y después llegar a esa gente y saber quiénes son. Bueno, era un año de mi vida más o menos. En fin. Ahora vamos a pasar al
tercero, que es el test casero o rápido. Esto fue un estudio que yo manejé desde casi el principio hasta terminarlo. Y Alex también, el investigador principal. Y es un test para ver si las parejas, si puede, podría servir para un método preventivo. Nace de un artículo que salió en el New York Times, cuando un reportero especuló, ¿qué pasa con este test rápido que da un resultado en unos minutos? ¿Y qué va a pasar en el dormitorio? O sea, alguien dice, mira, aquí tengo el test y quiero tener la seguridad de que usted no es VIH positivo. ¿Lo pueden hacerlo antes de tirar? Y esto fue lo que inspiró a Alex a armar el estudio y diseñarlo. Lo voy a mostrar directamente en un instante. Entonces, la primera fase era de solo preguntar, en caso hipotético, ¿usted utilizaría esta cosa para pedir a una pareja el examen antes de tener sexo con él? Entonces, salimos a reclutar con estos materiales provocadores. También pueden tener uno para mostrar a los niños, no. Y tuvimos que pasar estas cosas al comité de ética de la universidad, que no fue fácil. Y porque no solo el comité de ética, sino que la preocupación política de la universidad, que estamos utilizando fondos del Estado, ¿no es cierto? Porque nos abre la posibilidad de un ataque de la derecha, de decir, ¿cómo es posible que están repartiendo semejantes cosas? Pero Alex argumentó que estábamos tratando de entrar en un mundo donde el sexo era presentado a la gente de esta manera, en los sitios web y en los lugares, y teníamos que pedir, y justamente estamos buscando a las personas de alto riesgo, que tienen práctica de alto riesgo, para entrar al estudio. Y al final lo pasaron. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Tuvimos 57 hombres de una buena mezcla étnica y ellos en general endosaron la idea de hacerlo pensando que si no, por último, si la gente se negaba, podría ser interesante el pedido. ¿Cuál es la reacción frente al pedido? Porque uno puede decir, yo soy negativo y estoy bien. Y si te pido y dicen que no, bueno, esto también me da otra información que puedo utilizar. Y distinguir entre parejas regulares y ocasionales. Ahora, ¿qué pasó? Lo invitamos, entraron, conversamos durante una hora, grabamos todo y al final decimos, ya, ok. Estamos hablando de esto. Aquí está. Lo harían ahora mismo, después de la entrevista. Y 3/4 de ellos dijeron que sí, lo haría. Entonces aquí es. Este es un reactivo. Tampoco vencido, así que no sé si va a funcionar. Ahí está la paleta. Se toma sin tocar esto. Una sola vez. Y dentro. Y en 10 minutos tienes el resultado. Súper fácil, ¿cierto? Ahora igual se puede equivocar, porque se puede agarrar la paleta o meterlo demasiado, o se cae, pero súper, o sea... Pero en el mejor de los casos, debería funcionar. Sí. Entonces, esta fue la primera fase hipotética. Después fuimos a la fase 2, cuando reclutamos un nuevo grupo
con otros criterios similares y le dimos 16 de estos kits con la idea de que probablemente lo van a usar de a dos durante 3 meses, es decir, 8 ocasiones sexuales. Tenía una línea también telefónica para reportar y entraron a una entrevista al final. Y era gente con altas prácticas riesgosas y vida sexual muy activa. Resultados. En 3 meses, los 27 hombres tenían 140 encuentros sexuales. Usaron el kit 100 veces, 7 casos positivos, de los cuales creemos que 6 no tenían idea. Hubo cambios en el desarrollo del encuentro sexual y hubo cambios más generalizados que les voy a comentar más extensamente. Entonces, de los 140 parejas que fueron solicitadas a usar el examen, casi 3/4 dijeron que sí, que fue una sorpresa para nosotros. Solo 16% dijeron que no y otro 12% la persona no le pidió. Por algún motivo decidió no pedir ni abrir el tema. La misma solicitud de hacer el examen resultó, aparte de los que salieron positivos, que en 2 casos la gente reveló que eran positivos ya, que no habían dicho antes. Y en ningún caso del resultado positivo hubo contacto sexual, que no ha de sorprenderse porque no es un momento muy romántico, que digamos. Ahora, la gente, o sea, también un tema del comité de ética y de mucho comentario posterior, y que si esto incentivó prácticas más riesgosas que no habrían ocurrido antes. O sea, aquí las personas a veces decían sí que seguían con el sexo desprotegido después de hacer el examen. Fue con o sin condones, sin. ¿Y cómo afectó tal decisión el examen? Siendo honesto, no los uso nunca. O sea, el público que habíamos reclutado era gente que no lo quería usar igual. Entonces fue como una situación que debería considerar seriamente, pero siempre mucho mejor cuando descubre que son negativos. Es decir, que en algunos casos la gente decía, ¡ay, qué bueno! No tengo que preocuparme más, estoy feliz y ya. Aunque, en general, lo habrían hecho igual sin esto. ¿Y la ventana? Nosotros tuvimos que hablarle mucho de eso y asegurarnos, como condición de entrar en el estudio, que entendían perfectamente que no tenía esta protección. Pero yo, porque había estado en el otro estudio, yo le decía, mira, pueden tener el examen muy reciente, pero puedes preguntar si se enfermaron recientemente también. Otro indicio. No obstante, en varias instancias, la gente, después de eso, usaron protección igual. Es decir, antes no acostumbraba a usarlo. Ahora, desde todo este proceso, he estado usándolos. Es que quiero tener cuidado. O sea, esto es un indicio de que el acto de hacer esto repetidamente con distintas personas empezó, en algunos casos, a cambiar el cuadro para las personas. Y esto empecé a escribir yo hace poco. He estado en el estudio ya, estoy como arruinado de tener sexo con personas donde no conozco su estatus. Porque te cuento una cosa, ahora siempre pregunto, o sea, un pequeño vuelco en la conducta regular. Y esto no fue universal, más o menos la mitad reportaron un vuelco de este estilo, pero que fueron cambios más allá del encuentro sexual preciso. Por ejemplo,
una cosa interesante es que en algunos casos empezaron a desarrollar mayor conciencia, no solo del riesgo, sino del pensamiento de la otra persona. ¿Qué dice? Me di cuenta que hubo toda una conversación que ni siquiera sostuve. Aún teniendo el sexo desprotegido, nunca le pregunté sobre los últimos 3 meses y posible contacto, periodo de ventana, o sea, mayor conciencia. Puede ser un buen recordatorio para mí. En algunos casos era como todo un repaso de la conducta hasta este momento. Estoy un poco más cauteloso, estoy más dado a llevar condones, porque ahora sí sé que hay gente que, por ahí, que no conocen su estado o que no quieren saber. O sea que me empiezo a enterarme de qué está pasando en la mente de la otra persona. Hubo más negociación, que era inevitable si tú pones esto delante de alguien. Hay una conversación, obviamente, y reexaminación de las prácticas del pasado. Ahora, esto es una cuestión de... Pero solo para mostrar que empezamos a revisar entre el grupo que reportó estos cambios y lo que no, qué tipo de características tenía, que podríamos darnos alguna idea de cómo, a quién está pasando ese cambio y a quiénes no. En fin, el test rápido tiene alta aceptabilidad, puede prevenir transmisiones, puede tener un efecto en el encuentro sexual y puede tener un efecto más largo plazo también. Ahora viene a... Ahora, después de varios intentos fracasados, parece que Alex logró financiar un estudio de lo mismo, mucho más grande, con 300 participantes en New York y San Juan, Puerto Rico, y que va a tener un estilo distinto con un grupo de control, que unos van a recibir el kit y otros no, hasta el final del estudio, después un seguimiento. Estos son los artículos. Si alguien quiere ver el resultado, está todo en inglés, obviamente, pero Alex es muy generoso con ayudar a sus colegas y colaboradores, entonces nos permite tomar los datos y escribir los artículos y salir como primer autor, que es una gran cosa en el mundo académico, ¿no? Que si uno quiere crear, armar carrera, no todos son así con sus estudios, ellos tienen que ser primero siempre, pero no es así. Y este es el equipo nuestro, algunos no están en la foto. El chiste es que la única foto juntos que tenemos estamos comiendo siempre. Alex, la Marina, que es argentina, Rebeca, que es casada con el argentino, Will, americano, Bology, que es americana de padres nigerianos, Juan, de peruano naturalizado, y Ticha, que es tailandesa. Y estos somos nosotros. En fin, entonces, conclusión. Mi inspiración desde el principio fue cómo ayudar que la gente tenga la posibilidad de gozar de su intimidad y su cariño sin hacerse daño y sin molestar a nadie. Y sigue siendo lo mismo el día de hoy.